las virtudes que deben de adornar, las características que deben de adornar la acción empresarial, son imprescindibles en toda la actividad profesional, sea cual sea. La inquietud, la búsqueda de la mejora, disfruto de la aventura de ser empresario. Y he dicho que se puede ser empresario sin empresa, porque hace falta los mismos valores para ser partícipe de un proyecto que para liderarlo. La responsabilidad será otra. A lo largo de toda mi vida, mi mayor placer, mi mayor disfrute ha sido que me superaran los miembros de mi equipo, en tanto en cuanto los proyectos no son un producto virtual, son un hecho real y dependen de las gentes que los manejan. Entonces, quienes los manejan, pues tienen que evolucionar con el tiempo y dar vida al proyecto si la gente vale, si la gente funciona, si está lleno de empresarios, de emprendedores. O sea, de la importancia de las habilidades más importante, incluso más importante escucharme incluso que los conocimientos técnico-científicos que podéis adquirir a lo largo de todo vuestro proceso educativo. El único que me fastidia de esta ilusión profesional es que la vida se hace mucho más corta. ¿Cómo la voy a marcar? Con mis habilidades, con mis capacidades, con mi capacidad. ¿Qué son habilidades? Son capacidades. Trabajo en equipo, fijación de objetivos, conocimientos idiomáticos, capacidad de síntesis, el conocimiento que se adquiere razonando, luchando contra la dificultad de forma personal, es un conocimiento que está muchísimo más anclado en nuestra capacidad, en nuestro interior, que el que se adquiere por mera atención. Tenéis que marcar los objetivos. Es imprescindible trabajar por objetivos. Hay que entrenar la fijación de objetivos. Hay que entender que la responsabilidad forma parte de nuestra esencia, porque el problema de la empresa es el problema de todos nosotros. Entonces, definición de objetivos, asunción de responsabilidades, capacidad de síntesis, capacidad de oratoria. Tengo empresas inmobiliarias, tengo empresas promotoras, tengo empresas de servicio. Hice todo eso, pero lo hice fundamentalmente guiado por la curiosidad, por la tremenda curiosidad, por la satisfacción de crear producto, de crear trabajo, de crear vida. Ser empresario es un vicio. Yo digo que, excepto por lo que os he comentado, de que la vida se hace demasiado corta, está tan llena que se te hace corta, excepto por eso, procurar ser empresarios, procurar ser empresarias, con empresa o proyecto propio, pero exigiros serlo, aunque sea sin empresa, en aquel proyecto en el que estéis, pensar en global.